este torneo la verdad que me voy muy satisfecho por el tenis desplegado, por la organización sobre todo y por la amplia participación de jugadores que por lo que hemos podido ver han venido de muchos países de Europa. Creo que han sido 150 jugadores y la verdad es que la competencia ha sido bastante alta. Bueno, para mí es un placer jugar en Tenerife Sur. Soy de aquí, de la isla, vivo en La Laguna y venir a Costa de Eje con este clima tan maravilloso, con este ambiente tan bueno del tenis, indudablemente voy a participar siempre que pueda. Y sobre si el torneo va a seguir creciendo, yo estoy totalmente seguro. Estoy seguro que los jugadores extranjeros se van a ir muy satisfechos por la organización del torneo. Extraordinariamente sorprendidos por estar en el mes de diciembre a 24, 25 grados, prácticamente sin viento, que es la atmósfera idónea para este deporte, con unas pistas de moqueta en perfecto estado y sobre todo por la ilusión que ha mostrado la organización en este evento. Este evento es uno de los eventos más bonitos del año porque se juega el tenis en Tenerife Sur a 25, 26 grados. Viene gente de Europa y yo que vivo en Adeje disfruto mucho con este torneo, en este club y entre tanta buena gente. Ha sido muy alto, he tenido la suerte de jugar la final con un compañero y amigo y hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias por estar aquí, venir a cubrir el evento. Estamos muy contentos de que se acuerden del tenis. Bueno, este año se han apuntado 155 jugadores. Se han jugado 260 partidos repartidos en 45 eventos. Se han consumido alrededor de 800 pelotas y se ha jugado principalmente aquí en el Club Náutico Puerto Colón. Hombre, este es el sexto año que se juega, el quinto aquí en Puerto Colón. Cada año el número de jugadores aumenta, hemos batido récord. Siempre hay cosas, pero la verdad que cada año nos superamos. La organización está más involucrada, los jugadores ya nos conocen, hay muchos que repiten, con lo cual la valoración del torneo es positiva y ya pensando en el año que viene. Esto es un torneo, a pesar de que es un torneo de veteranos, no deja de ser un torneo internacional, vienen jugadores de un montón de países que tienen marcado en el calendario venir a Tenerife a jugar. Efectivamente hay jugadores que combinan lo que es las vacaciones con el deporte, pero sin embargo hay otros que como tienen tiempo, pues se dedican a jugar el circuito mundial de veteranos. Y bueno, esta semana estaba la 10 del mundo en más 55, creo, del ranking mundial, de su categoría. Y bueno, hemos tenido una final hoy de más 45 de campeones de España por equipos, o sea, hay gente que juega muy bien a tenis. Bueno, pues muchas gracias por cubrir el tenis a nivel en televisión. Hemos pasado una semana muy, muy bonita de tenis. Para mí como canario, además, es un orgullo poder participar en este evento. Y nada, les invito a que vengan todos los años a cubrir aquí los partidos. El torneo, la verdad es que ha sido una semana espectacular, tanto de clima como de ambiente. Un ambiente, turístico y deportivo a la vez. Con grandes partidos, jugadores de muy buen nivel que vienen a pasar unas vacaciones con su familia en hoteles de la zona, dejando su asistencia y visitando y dando a conocer el sur de la isla, sobre todo con la intención de ir superando cada vez más el número de participantes. Bueno, nosotros estamos dispuestos a recibir aquí a todos los jugadores que quieran venir. Nuestras instalaciones, junto con las que tenemos acordadas, dan cabida a eso.
tenemos la promesa de muchos jugadores que vienen por primera vez aquí, de que van a volver y además van a volver con un grupo de amigos y gente de sus clubes correspondientes de todo de España y de toda Europa. Lo más importante para que el torneo salga adelante es que económicamente esté subvencionado, porque nuestra capacidad económica no es suficiente para la organización. Y sobre todo nos hemos hecho la promesa de solicitar una subida de grado. Actualmente somos grado 4 y nuestra intención es que para el próximo año seamos grado 3, con el consiguiente subida de categoría y de caché, que beneficia en definitiva al torneo y a Canarias y a Tenerife y al sur. Bueno, yo estoy muy agradecido a Canal 10 por su amplia cobertura, tanto en la cena como hoy en las jornadas finales y la entrega de trofeos y la clausura. Esperamos que sigamos colaborando en los torneos sucesivos y en cualquier evento que organicemos. Fantástico, como siempre, yo este es el quinto año que yo participo en este torneo y lo organizan a la perfección. Nos acompaña también siempre el clima y jugadores encantadores y muy buen nivel. Por supuesto, yo tengo que decir que el nivel es muy alto y los que vienen de fuera y también los de aquí son muy buenos jugadores, primero como tenistas y luego como personas. Es un placer, ¿verdad?, jugar contra todos ellos, que son muy, muy, ¿cómo digo?, muy, muy deportistas en todos los aspectos. Yo creo que los que participamos amamos al tenis. Es que tenis es una pasión, ¿no? Y claro, entonces la gente, los que participan y los que juegan, lo viven con mucha intensidad, con mucha emoción. Y claro, todos quieren ganar, pero yo creo que más importante, todos tienen más importante eso de poder participar y jugar. Y tiene buenos partidos, esto no lo voy a fallar nunca. Además, este es mi club. Bueno, yo vi la entrevista o el programa que hicieron el miércoles cuando fue la cena y ha sido muy bueno, verdad, fantástico. Y es muy bueno también para el turismo, para atraer más turistas en este aspecto, porque muchos solamente vienen para jugar el tenis. Es su forma de hacer vacaciones, es decir, donde hay ITF, y todos se han quedado encantados aquí, y gracias a que esta cadena lo también ayuda en ese aspecto para ayudar en turismo. Sí, porque cada vez hay más jugadores, y todos, porque he conocido este año muchos nuevos jugadores que vienen por primera vez, y todos dicen que el próximo año vuelven, porque les ha encantado la organización, el sitio, el clima, todo, de verdad. Sí, habrá que construir más pistas en algún sitio.